tecnología. Este es otro caso, esto es algo lamentable porque son radiografías viejas, pero de pacientes que en la urgencia, esto es un paciente referido a nuestro centro, pero nos mandan esta radiografía, que no se puede evaluar mucho, pero fíjense, lo que sí se puede ver es esa lesión pelviana al lado derecho, fíjense la luxación de la sacroiliaca que tiene, y nos mandaron al paciente con este tutor externo, y esto es un poco lo que comentaba Adrián previamente. Fíjense que el tutor está colocado en la cresta ilíaca, y si uno lo ve, la verdad que, digamos, la reducción parecería bastante aceptable. Vamos a hablar un poco más sobre esta configuración, que es un poco deficiente, como contaba previamente Adrián. Entonces, el paciente continuaba con inestabilidad hemodinámica, a pesar de la fijación o la estabilidad mecánica con el tutor externo. Entonces, en nuestro centro lo mandamos a hacer una angiografía, y en la angiografía lo que nos informa es una lesión de la arteria pudenda que la terminan embolizando de manera endovascular. Nos parecía que era un poco, porque es una arteria de un calibre intermedio, y el paciente, a pesar de todo eso, continuaba con inestabilidad hemodinámica. Fíjense la apertura que tenía en la sacroiliaca. Entonces, lo que decidimos es ir a fijar con tornillos eso, manteniendo la configuración del tutor externo, y esto es lo que le brindó estabilidad hemodinámica al paciente. El tornillo o la osteosíntesis a veces brinda estabilidad hemodinámica, claramente darle estabilidad mecánica muchas veces va de la mano con estabilidad hemodinámica en este tipo de pacientes, y esa es la imagen clínica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esta situación de una fractura pelviana que está sangrando, y esa sangre, al aumentar el volumen de la pelvis, se acumula dentro de la pelvis, y está descrito que puede albergar hasta 5 litros una pelvis abierta. Lo que genera la colocación de la cincha o una sábana, como explicaba Adrián previamente, es que podemos generar una compresión circunferencial que puede cerrar esa pelvis. Y fíjense, este es un ejemplo, una lesión en libro abierto, fíjense la apertura de la cincha pubiana, una sacroiliaca derecha que está abierta, se le coloca en este caso una cincha pelviana, y fíjense cómo genera una disminución de ese volumen minuto, de ese volumen de la pelvis. ¿Esto es una reducción perfecta? No, pero probablemente está mucho mejor que estaba previamente, y esto le va a generar cierta estabilidad mecánica, y por ende le va a generar cierta estabilidad hemodinámica en este tipo de lesiones. Este es otro ejemplo, fíjense que tiene el clamp de... la pinza de campo para sostener esa correcta colocación de sábanas en este tipo de pacientes. Y el riesgo de tener lesiones verticalmente inestables con lesiones posteriores es que cuando uno tiene una fractura tipo C y uno le va a colocar el tutor externo, el mayor riesgo que suceda es este, que transformemos una apertura que tenía anterior en una apertura posterior y continúe con el mismo volumen la pelvis, con el mismo sangrado. Entonces, en esos casos, si uno no tiene la correcta experiencia para colocar el tutor externo y para hacer la reducción posterior sin abrir atrás, tal vez es mejor en estos casos colocarle una cincha o una sábana, esperar que venga alguien con mayor experiencia, o simplemente eso puede llegar a ser el tratamiento en la urgencia, una sábana, una tracción esquelética en la esa de mi pelvis ascendida, y tal vez con eso podemos darle cierta estabilidad mecánica y por ende estabilidad hemodinámica. Como comentó Adrián previamente, para este tipo de lesiones específicamente existe este tutor, pero que es carísimo y probablemente, no sé en sus realidades, pero en la realidad de nuestro país esto es algo inaccesible. Lo he visto, lo he usado. No en Argentina, en mis experiencias afuera, pero no es un tutor que nosotros tengamos a disponibilidad en el país. Entonces, la sábana, como decía Adrián, es buena, bonita y barata, y genera correctamente colocada una estabilidad mecánica suficiente como para poder referir al paciente a un centro de mayor experiencia, y eso es un poco de cómo se coloca. Esto ya lo ha mostrado Adrián. Entonces,
Fíjense cómo hay bibliografía que la fijación temprana con sábana o faja, apenas si el paciente ingresa con el politraumatismo, con una sospecha de una lesión pelviana, reduce la necesidad del paquín pelviano y reduce la cantidad de transfusiones de ese paciente en el final de su internación. Entonces, ante una sospecha de fractura de pelvis, es colocar la sábana y después podemos seguir hablando sobre qué es lo que tiene o qué no tiene este tipo de pacientes.